Hi guys, how are you doing? Hi teacher. Hello, hi, teacher. Welcome. How was your short vacation? ¿Cómo estuvo esa pequeñita vacación que tuvieron? How was it? Well, for me, the weekend it is same every day. Since you have to get up at 4:30 a.m. from Monday to Sunday. It was very productive. All right, yes. Very good. Okay, well, today we will start ahorita. Bueno, creo que ya lo saben, pero igual vamos a hacer un pequeño repaso. We will have a short review about a simple past. Vamos a ver un poco del simple past, así como cuando me dice Luis. It is... Eso es más presente, pero podemos decir it was, right? It was very busy, right? It was very productive. You had to wake up very early. Siempre se tuvo que levantar temprano. Yes. We didn't have vacations in my case. I only rested, básicamente. I only rested, solamente descansé. Yesterday on Sunday. And today, digamos, parte de la mañana. Because today I have to work. Ahora sí tengo que trabajar, pues esta partecita de la noche, ¿verdad? But, nice. What about the rest? ¿Qué me cuentan los demás? How was it, guys? All good? ¿Sí descansaron? Okay. ¿No los escucho a los demás? Are you okay? Hello, teacher. Se quedaron calladitos. Ya no quieren hablar ahora. You don't want to talk anymore. So tired. Están bien cansaditos. Can you hear me? Now teacher? I can hear you. Yes, please. No, I can hear you. Vaya, solo Luisitos están hablando. Okay, thank you. What happened, Luis? I'm sorry. I told you that I was talking, but I don't know you can hear me. Ah, okay. Yes, I can hear you, Luis. I can hear you. And the ladies, bueno, ahora como que solo los chicos quieren hablar, las chicas se quedan calladas. Why are you so quiet, girls? Tantas chicas que tenemos conectadas y ninguna dice nada, right? How was your vacation? Mire. Dicen, oh, it was, ¿verdad? Cuando estoy hablando de algo en pasado, we say, it was very good, it was very nice, it was very busy, fue muy cansado, ok, estuve muy ocupada. Ahí vamos a ocupar el verbo to be cuando estamos hablando de algo que pasó, pero estamos hablando de el verbo ser, ¿verdad? Estuvo o fue, ser o estar en pasado. Entonces decimos was. ¿Cuál es la otra forma de hablar en pasado? Aparte del verbo to be, obviamente es was y el otro es don't. Where, ¿verdad? ¿Para cuándo ocupamos el where? ¿Se acuerdan? Lo ocupamos para cuando estamos hablando de algo que pasó, ¿verdad? Que algo fue o algo estuvo, pero en pasado. Por ejemplo, mi amiga o mi hija y yo, we were fine, okay, we were together, estuvimos juntas, etc. Así que hoy sí tenemos bastante tema por recorrer, okay. Primero, first of all, I'm gonna show you the screen, ahorita les presento la pantalla. Ok, ahí la tenemos. Give me a moment. Now... Hoy sí, ¿pueden ver la pantalla, guys? Can you see the screen?
Yes? Yes. Nice, very good. And so basically, guys, yo estoy más que segura que este viernes vamos a tener clases para reponer la del viernes que pues tuvimos vacación algunos, ¿verdad? Some of you had the vacations, algunos, ¿verdad? Luis, Alonso didn't have any vacations, okay? Pero igual, ¿verdad? It was very productive besides, or even though, ¿verdad? A pesar de que we worked, algunos trabajamos, nosotros trabajamos, but it was productive, pues por lo menos we earned more money, hicimos un poquito más de dinero, ¿verdad? And very good, very good. Ahora sí pueden ver the expressions. Voy a hablar un poquito de las time expressions de cuando estamos hablando en pasado. Tenemos expresiones de cómo expresar, digamos, hey, hoy en día. ¿Cómo se dice hoy en día, guys? How do you say hoy en día? Today. Today es hoy, ¿verdad? Oh, today, pero hay otra opción, otra forma. Vamos a ver si vieron el video, a ver si se recuerda. Nowadays. Nowadays, exactly, very good. Nowadays, currently, currently, como quien dice actualmente también, ¿verdad? But before, antes que comencemos, any questions so far? Yo creo que ya se olvidaron de la lección o la sección 3, ¿verdad? Porque ya estamos en la 4. We are on the session number 4. Así que veo que tenemos bastantes temas de qué tratar en esta sección, section number 4. We have to review the simple present. Aquí vamos a hablar un poco sobre el simple present, ¿verdad? Las expresiones y la forma de cómo se expresa uno o cómo escribimos o cómo decimos los verbos, ¿verdad? No es lo mismo decir yo comer, tú comer, nosotros comer, ¿verdad? No. Todos se conjugan de una forma diferente. So, in that case, let me place the video. Le voy a poner el primer video. The first video. Y pues con eso tenemos para hablar un montón. Okay, what are we talking about, Olivia? Tell me about the instructions, please. Miren, no tengo mouse porque de verdad que no tuve tiempo de regresar a Suchitoto. Today I am not in Suchitoto. Hoy no estoy en Suchitoto. Así que no tengo mi mouse aquí, guys. Así que me cuesta un poquito manejar más la computer. But, Olivia, can you read instructions? Léala, please. Read it. In this class, you will learn vocabulary for this celebration. Discuss and celebration. All right, one more time, more fluency. In this class, you will learn vocabulary for discuss and celebration. Okay, otra vez, vamos, come on. In this class, you will learn vocabulary for discuss and celebration. Discussing, celebration. Mire, la L con la L, hacemos una sola. Entonces decimos, you will learn. Mire, la misma hacemos ahí. In this class, you will learn, all right? In this class, you will learn. Ajá, una sola. You will learn vocabulary for discussion celebration. Okay, so let's check the vocabulary first. Okay, tenemos algunos vocabularios que yo sé cómo se dicen, pero quiero ver cómo me los lee Claudia. Espéreme. No. Aquí estamos mal. Esta no es la 3. Esta no es la 4, perdón. We are in the session number 4. Espéreme que se me atrasó un montón. Wedding day. Eso ya lo terminamos. We are already finished. Para esto vamos a ver también lo de los pasados, de los verbos, especialmente los regulares que a veces nos cuesta pronunciar. Los verbos regulares tienen 3 terminaciones. Especialmente 3 sonidos, ¿verdad? Cuando nosotros lo pronunciamos al final. ¿Cuáles son? ¿Se los he dicho alguna vez? Do you remember? ¿Alguien se recuerda? Yes. Like sound ed. La ed, muy bien, ¿verdad? Se pronuncia la ed como ed,
el sonido de la T, nada más como ch. Ajá, y el otro, Jenny. Di. Y el D, ¿verdad? O sea que tenemos el ed, el d y el t. Como cuando estamos estornudando y hacemos así, o sea, nos sale sin querer, ¿verdad? No queremos hacer ruido, hacemos ch. Esa T son los sonidos de algunos verbos que pronunciamos en pasado, especialmente de los regulares. También los adjetivos que terminan con ed aplica esta regla, ¿ok? Si vemos, por ejemplo, los verbos que terminan con d o el sonido de final, digamos, es una d o una t, pues entonces ahí pronunciamos una t, una ed. Ahí sí pronunciamos la ed, ¿ok? Ejemplo, wanted, quería. I wanted. Oh, yo descansé. Si el verbo descansar, how do you say descansar, guys? Rest. Rest. Y en pasado, si termina con T. Rest. Y la ED ahí se tiene que pronunciar. ¿Ok? Rested. 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 Ya vamos a hablar un poquito de esos. Así que hoy sí, ayúdeme, por favor, Carla. Can you help me with the strong instructions on the four lesson? ¿Ok? Hoy sí. Esa es la lección correcta. This is the right lesson. In this class, you will be exposed to an audio. To an audio where examples of past, present, and future tense are used. Used. Ahí vamos used. A pronunciar más o menos una T, ¿verdad? Used. Used. Bueno, hay unas expresiones que, por ejemplo, las S, en este caso, terminan como, su pronunciación es como una Z. En cambio, use es un sonido como Z. Entonces, se pronuncia como una D al final, ¿verdad? Entonces, es así, used. Vamos, Carla, used. 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 Ajá, used. Ok, used. Ok, vaya. Ahora, si estamos con la E, will be exposed. ¿Ve? Aquí podemos hacer una sola. In this class, you will be exposed to an audio where examples of past, present, and future. Everybody repeat. Future. Future. Exacto. No tour, no. Sure. Tenses. Aquí me omitió la ES, ¿verdad? Tenses. Es plural. Tenses. Ok. Entonces, ahora sí. Hoy sí, escuchemos el video y luego lo discutimos, por favor. Natalie, póngamele mute un momentito, please. Vamos a escuchar el video. Please press the mute just for a moment. Do you hear? Hello and welcome back. We're about to listen to different tenses in a single conversation. Pay attention and try to identify the tenses they are using. This neighborhood has changed. Neighborhood sure has changed. I know. A few years ago, not many people lived here, but the Hello and welcome back. We're about to listen to different tenses in a single conversation. Pay attention and try to identify the tenses they are using. This neighborhood has changed. Part A. Listen and practice. This neighborhood sure has changed. I know. A few years ago, not many people lived here, but the population is growing so fast these days. Yeah, it seems like there's a construction site on every corner. Remember how we used to buy candy at that little grocery store? Now it's a multiplex cinema. Yeah, and they're tearing down our high school. They're going to build a shopping mall. Soon there will be just malls and parking lots. That's because everyone has a car. 50 years ago, people walked everywhere. Nowadays, they drive.
Listen to the rest of the conversation. Okay. What else has changed in their neighborhood? Wait. They drive. Listen to the rest of the conversation. What else has changed in their neighborhood? Well, what? Now we can discuss this, okay? Hay tres tiempos acá que podemos observar. Example, has changed. Todos son intermedios y ya me dijeron que sí habían visto el present perfect. Pero ahora no lo vamos a discutir tanto, ¿ok? El present perfect es algo que comenzó en el pasado, pero continúa en el presente. Por ejemplo, ¿qué dice acá Tania? This neighborhood has changed. ¿Qué dice ahí? What does she say? Los vecinos necesitan... Neighborhood, no, solo neighbor es los vecinos, ¿ok? Neighborhood. Neighborhood. Barrio, vecindario. Puede decir un barrio, el vecindario. All right, very good. Has, sure es por, de seguro, ¿verdad? Claro, o sea, más que obvio. Sure has changed. Este es un present perfect, mire. Has changed. Tenemos el auxiliar has. Eso es un present perfect, ¿ok? Ahora, I know. Este es un, hey, sí, lo sé. I know. Ese es un, I know. No sé. Ese es un present, ¿verdad? Very good. A few years ago, si yo veo esta expresión de a few years ago, ¿de qué estamos hablando entonces? Tiempo atrás. El pasado. Ajá. Pasado. Pero antes, mire, no sé si les pasa, dice, if you are identified with this dialogue, no sé si se identifican con el diálogo, que antes, ¿verdad? La colonia por donde vivían era un poquito más sola, ahora ya no caben los carros, ¿verdad? Lo que dicen acá. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, hay mucha gente que vive más, que ya antes no vivía, ahora sí vive ahí. Por lo tanto, ya ni siquiera hay. Mire, que dice que ve. Tearing down. ¿Qué es esto, guys? They're tearing down. Eso es un present continuo. No vamos a entrar tanto al present continuo, pues simplemente presente, pasado, futuro por el momento. Tearing down significa. ¿Se lo están? Demoliendo. Demoliendo. Muy bien. Very good. Entonces, tearing down, eso es un present continuo, es algo que está sucediendo en este momento, ¿ok? Vamos a ver, but the population is growing. ¿Qué es ese? ¿Un present? Growing. Ajá, algo que está pasando, lo mismo, sería un present continuous, un present progressive, ¿verdad? Podemos decir continuous or progressive, algo que está en progreso. Dice acá, it seems, parece, ¿eh? It seems, parece. What time or what tense is this? ¿A qué tiempo se está refiriendo? Present. The present, ¿verdad? Eso cuando ustedes le ven la S a los verbos es simple present. Ahora, remember how we used to buy. ¿Qué significa we used to? What is the meaning? That is past. Solíamos, ¿verdad? Algo que pasaba antes, ¿ok? Solíamos, ¿qué? Solíamos... Comprar, very good. Ahora dice, it's a multiplex cinema. Ahora ya es un complejo de cinema. Ok. Simple present. Ahora, sí dice, y también están demoliendo nuestra escuela. Ok. They are... ¿Y aquí qué sería? They are going to build. Futuro. Futuro, very good. Entonces, they are going to build. Van a construir. ¿Ok? Ya vimos, miren, un present perfect, un simple present, un simple past.
estamos viendo incluso un present continuous y también estamos viendo el futuro con el going to. Si tenemos, vamos a ver a dónde está. Miren, they, there will be, habrá. Podemos usar futuro de dos formas, going to, y el otro es, ¿cuál es el auxiliar que ocupamos? What is the auxiliary? Will. Will. Will, ¿verdad? Entonces tenemos going to y will. Para ambos se usan para futuro. Ok, everyone has a car. Eso es un present. Years ago, antes, ¿verdad? Antes, tantos años antes, walked. Ahí estamos hablando de un pasado simple. Walked. People walked. Y ahora, they drive. ¿Qué tiempo es ese? Now, nowadays, they drive. Exactly, muy bien. Vaya. Fíjense bien, si quieren tomarle una captura de pantalla para que vean las estructuras, ¿verdad? De cómo es un present perfect. Se lo voy a poner para que ustedes lo escriban o le tomen una capturita. Aunque igual, ya lo vamos a ver, pero pues esta es una semi-introduction. The first thing, lo primero que vemos acá es un present. Present, ¿qué les dije? Continuo. No, es el present perfect. Okay, present continuous es este. Is growing. Este es un present continuous o present progressive. Ahí tenemos ese. El otro, I know, ese es un simple present. Simple present, very good. Tenemos el otro. People lived here. Lived. Ese es un pasado. Exactly, es un simple past. Simple. Ahora, we used to, ¿también es un simple? Past. ¿Ok? Ese es un simple past. Y el otro, it is, estamos hablando de un present. Present. Tearing down. Este es un present. Continuous. Continuous. Muy bien. Very good. Continuous. Y el otro tenemos. They are going to build. Ese es entonces un. Ambos con will y going to. La expresión hablamos future. De un simple future. Ok. Going to o they will. Es un simple future. Has a car, eso es un simple present. Y they drive es un simple past. ¿Ok? Vaya. Analicemos, chicos. Let's analyze. ¿Cuál es la estructura de un present perfect? Si se recuerdan, yo sé que solo vamos a ver por el momento simple present, simple past, and simple future. Pero un present perfect, ¿por qué lo podríamos identificar? How can we identify a present perfect? Que es algo que está, que pasó desde antes, pero continúa, ¿verdad? Ha cambiado, ¿verdad? Este barrio ha cambiado, dice. Entonces, ¿cuál es el auxiliar? Miren. Has. Muy bien. Y la forma del verbo, en este caso, ocupamos un participio. ¿Cuál es la ventaja de los verbos regulares? Que el mismo participio es el mismo. Es el mismo presente, ¿ok? El mismo participio es el mismo presente. Para los regulares, los irregulares cambian. Para el simple past, si son verbos regulares, ¿cómo los identificamos? How do you identify the past? Porque, sí, tienen, porque terminan con D o con ED. Okay. En caso de los regulares terminan con ED, exacto. O simplemente si terminan con E, solo pues cambian con una pequeña D, ¿verdad? Es esta pequeña diferencia. Acá es esta.
Si es un present continuous, ¿cuál es el progresivo? O sea, ¿cuál es, digamos, el determinante o el auxiliar? Ocupamos el verbo to be. I am, you are, she is. Pero el verbo va en presente continuo. O sea, digamos, como ponemos, por ejemplo, los gerundios, ¿verdad? Que van con la ing, ¿ok? Sí. Pero el verbo to be es el más importante, que es el auxiliar. En este caso, el verbo to be es el auxiliary. Si hablamos de un simple present y estamos hablando de terceras personas, ¿cuáles son las terceras personas? What are the third persons? Los sujetos de que hablamos de tercera persona. Sí. 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 En este caso, todos los verbos lo cambiamos. Por ejemplo, decimos, I know, pero si digo, oh, Luis sabe también, dice, he knows, o Luis knows. Simplemente le agregamos la letra S. S, ¿verdad? Eso nos da, pues, a entender que estamos hablando en presente. Ok, si termina en ed, estamos en pasado. Y tenemos que aprendernos los verbos irregulares también para saber cuáles son o cuándo estamos hablando en pasado. Used to, esto es solíamos. Esta es una expresión, used to más el verbo en infinitivo. Ok, we used to, solíamos correr, solíamos jugar. Hide and seek. We used to play, right? Hide and seek. Ahora todos los niños juegan con sus tablets. ¿Sí? Pero we used to play, ¿qué? Hide and seek o mica. Yes? Do you remember that? Ustedes, nosotros sé que todavía jugábamos de eso. Ahora los niños casi no juegan eso. Ok, it is simple present, verbo to be. Tearing down, ¿sí? Estamos hablando de un present continuous que estamos poniendo el verbo to be como auxiliar más el verbo principal con ing, ¿sí? Going to, ¿sí? Para going to tenemos también que ocupar el verbo to be, I am, you are, she is, más going to. Y luego, ¿en qué forma pongo el verbo principal? What is the main form of the verb in the future? Si ya le puse will o going to, ¿de qué forma lo pongo? En su forma original. Forma original o infinitivo o base form. Infinitive or base form. All right. Mire, there will be. Esta es una expresión que, ¿qué significa? There will be. Futuro. Uh-huh. Es futuro porque tiene will. Ok, pero la expresión there will be, what does it mean? Como habrá. Habrá, muy bien. Entonces, eso es futuro. Pongo will. Y si yo solo quiero decir I, ¿cómo lo digo? Si es solo de uno. I. El verbo to be. Decimos there. Me acuerdo que fueron los primeros temas que se ven en los básicos. O las primeras, digamos, las primeras clasecitas. There are. There is o there are. Muy bien, Olivia. Very good. You remember. Ok. There is solo si es de uno o there are si son más. Ok. Pero si es futuro decimos will be. ¿El verbo va en qué forma dijimos? Base. The base form. Muy bien. O sea, le ponemos a will y después decimos be. Y has a car. Esta es tercera persona. ¿Cuál es el verbo originalmente? ¿Cuál es el infinitive verb? Have. Have. Very good. Y ahí está. Please take a screenshot. Tómenle una captura de pantalla para que vean el contexto, porque nosotros no solo hablamos todo el tiempo en presente, sino que nosotros, ah, mira, es que antes cómo jugábamos, ¿verdad? Pero ahora los niños, puchica, nada que ver. ¿Sí? Después los niños a saber cómo van a jugar, va. Pero van a jugar, ¿verdad? Mezclamos siempre los tres tiempos, ¿verdad? Incluso aquí hay ¿cuántos tiempos? Present perfect, simple present, present continuous, simple past. Tenemos aquí prácticamente... Cinco, seis.
6, porque futuro está de dos formas también, ¿verdad? Pero, digamos, tenemos present, simple present, present continuous y simple past. Son 5 tiempos que estamos viendo en esta pequeña conversación. ¿Ok? Hoy sí. Let's continue. I know. A few years ago, not many people lived here, but the population is growing so fast these days. Yeah, it seems like there's a construction site on every corner. I'm going to build a shopping mall soon. Because everyone has a car. 50 years ago, people walked everywhere. They drive. Listen to the rest of the conversation. What else has changed in their neighborhood? Well, what about that old bookstore? Do you know if it's still there? No, it's not. Now it's a pizzeria. Really? Let's go check it out. All this talk about change is making me hungry. Did you get the tenses? Did you notice how they used simple past along with present? Okay. What's the point here? El punto es, guys, que siempre ocupamos, ¿sí? Los tiempos indefinidamente, no solo porque estoy hablando de ayer, dejo de hablar del de ahora, ¿verdad? At the end of the lesson, can you help me, Michelle, can you read instructions here? Go. At the end of this class, you will be able to describe events using time contrast between the past, present, and future. Time contrast, right? Time contrast between the simple present. Okay. La idea es describir, ¿verdad? Eventos contrastando o haciendo las diferencias entre el presente, pasado y futuro. Okay. Now, let's check the time contrast. Porfa, anoten todas las time contrast, ¿ok? ¿Qué expresiones se habla de cuando estamos hablando del pasado, del presente o del futuro? So how has your life changed using the expressions below? Hello everyone, before you watch our video, we want you to write on our discussion box expressions that you already know, which are used in the past, present, and future. Time contrasts. Past. A few years ago, not many people lived here. Present. These days, the population is growing so fast. Future. Soon, there will be a lot of shopping malls. People used to shop at grocery stores. Today, people shop at supermarkets. In 20 years, people might buy groceries by computer. 50 years ago, people walked everywhere. Nowadays, people drive their cars instead. In the future, people are going to use cars even more. We noticed you wrote sometime expressions. Okay, what expressions did you get? ¿Cuáles fueron? Yo agarré algunas. A few years ago. ¿Cuáles fueron las otras? These days. These days or nowadays. Okay, these days, at this time. Ahí tenemos otra nueva. Very good. These days. Soon. Soon. Okay, soon. ¿Ese sería para qué tiempo? Present. Soon. Pronto. Future. Para future. Okay. Any other? ¿Otra más? Today. Today, ¿verdad? Nowadays. Okay. Today. Today, nowadays. Ya vamos a ver más. Today. Nowadays, at this time, these days. Okay. Related to past, present, and future.
Well done. Now let's talk a bit about time contrast. This helps us to talk about perhaps a same situation that we have lived over the years, and we want to make reference since it happened, taking it to our present and imagining it in a future. The trick here is for us to use the verbs properly in its right tense along with time expressions. Let's go over the chart. In the first column, we talk about past and we use time expressions like a few years ago, or people used to, or 50 years ago, and our verbs are in past. We use... Okay, vaya. First, tenemos a few years ago, o simplemente decimos cuántos años atrás. How do you say? ¿Hace 5 años? 5 years ago. Okay. Y tenemos la otra expresión que dijimos que era used to, solíamos, ¿verdad? Más un verbo en forma base, base form. Base form. Los verbos van después de used to. Es una expresión que la ponemos después con un verbo en infinitive form. Okay. Lived and walked. Let's move on to the present, and here we use these days, today or nowadays, and of course our verbs are is growing, shop, and drive, which are in the present. Last but not least, we have our future using expressions such as soon, in 20 years, in the future. Therefore, we use verbs in future, will be, might buy, are going to use. Time contrast. Okay. Might podría utilizarse como will, ¿ok? Might, ¿a qué se refiere might? Como cuando decimos, hey, probablemente va a pasar esto, ¿ok? It might, there might be, fíjense, there is I, ¿sí? Si decimos there will be, decimos habrá, pero si yo quiero decir probablemente habrá, decimos there might be. ¿Ok? Otra expresión. O soon, o decimos, mire, en tantos años, decimos esta expresión. In 2 years, en 2 años. Estamos hablando del futuro. ¿Ok? Podemos decir también from now on, a partir de hoy, from now on, ¿ok? In the future, otra expresión que ustedes se recuerden. Obviamente, going to, ¿verdad? Que es un auxiliar. Going to o will. Any other? It's easy to use. Just double check on your verbs. Think about it as one sentence per tense. We will now give you more time expressions that you may use with each tense. Past expressions. At that time, in the past, then. Okay. Expressions for the past? At that time. At that time. At in that the time, past. Uh-huh. In the past, then. Then. Okay. En aquel entonces, ¿verdad? Okay. Aquí no hablo de luego, porque then también significa luego. Pero en este caso, then, estamos hablando como quien dice en aquel tiempo, right? Then. Present expressions. Currently, in the meantime, now. Future. In the meantime. In the meantime. ¿Cuál era la otra? 5 years. Next. No, por ahorita. In the meantime. Currently. Al momento. Currently. Very good. Thank you. Currently, y la otra era nowadays, creo, ¿verdad? La copia. Ahí está. Again. Present expressions. Currently, in the meantime, now. Future now. Expressions. In the next couple of years. Next, in the near future. Now we want you to write a short description about how has your life changed using the expressions below. Make sure you do it and present it to your teacher to make sure you did it right. Okay. Give me expressions, guys, using these examples.
Give me examples using for example, as a child, I used to. What did you used to do as a child? Paola, le voy a dar un ejemplo. Well, as a child, I used to play hide and seek. Siempre jugaba escondelero. Okay, I used to play. O ya no juego. Bueno, sometimes, nowadays, ahora, I sometimes play hide and seek with my daughter. Todavía jugamos, pero ahora los niños, nowadays, children don't play very often. Ya no juegan mucho estos juegos, ¿verdad? Okay, give me another example, guys. 5 years ago, I used to go to the university. Nowadays, I don't go to the university. I only work. Next year, I will probably work and study at the same time. Probablemente voy a estudiar next year. Yo dije, I will, o puedo decir, I am going to study. Okay, or in 5 years, I will probably, or I might be, podría estar, I might be in a different place, in another country, podría estar en otro país. I might have, podría tener otro niño. I don't think so, pero it's just an example, solo un ejemplo. Okay, para que ustedes me den otro. Come on. Example, guys. As a child, I used to play with my dolls. Ahora ya no juega, ¿verdad, Alejandra? Hasta la regaló, right? You already gave them away, right? Yeah. A good example. Yeah, I used to play with the dolls as well. Okay, nice example. Another example, guys. Si no me dan ejemplos, I'll give you homework. Les voy a dejar más tareitas. Ajá. Alejandra, si quieres repetir más ejemplos, dele. You can give me more examples. Okay. In 5 years. Yes, Amilcar. 5 years, I'll to move on other place. Repeat, please. In 5 years, I'll to move other place. Okay, very good. Ese tú lo vamos a poner después. I will move. Después de will, vamos a usar el infinitivo, Amilcar. So, I will move to another place. Ahí me voy a mover a otro lugar, right? I will, yo sé que lo contractó muy bien. I'll, así lo dijo. I'll move to another place. Nice, exactly. El to lo vamos a poner después del verbo, ¿verdad? Moverse a, o trasladarse a. Very good. Okay, Griselda y Claudia, you raised your hand. Yes, Gris. Okay, I am. Yes. Go. As a child, I used to play to drive my bike with my brothers in the street. Okay, on the street. En la calle, ¿verdad? Okay, yeah. Repeat, please, Griselda, un poquito más fluido. Está con seguridad, please. Okay. As a child, I used to drive my bike with my brothers on the street. Okay, le voy a corregir la primera parte. As a child, ok, me gustó mucho, pero el used to, decimos, después de used to, usamos el verbo simple, base. Entonces decimos, I used to, ok, used to, driving, no, se dice drive nada más, pero el verbo para manejar bicicleta no es drive. ¿Cuál es, guys? Es para drive cualquier otra cosa de carros, camiones, máquinas, pero si estamos hablando de montar bicicleta, se dice ride, ¿ok? Se dice, I used to ride a bike, ¿all right? I used to ride a bike, ¿sí? Solía andar en bicicleta, ¿all right? Vamos otra vez. As a child, I used to ride a bike. Vamos. As a child,
I used to ride my bike with my brothers on the street. All right, much better. Used to ride a bike. Very good. Thank you, Chris. Muy bien, la estructura es súper bien, ¿ok? Recuerde el child, un poquito más fuerte la ch, ¿ok? La ch. Claudia, give me your example and then Olivia. Después de usted, Olivia. Next year, I will travel to visit Peru. Wow, where are you going? Are you going to visit Machu Picchu? Machu Picchu. Ah! What an envy, mire qué envidia. Excellent, mire, in this year, ¿verdad? Porque lo tiene planeado para este año, pero todavía no está pasando. Entonces, in this year, I am going to travel or visit, ¿verdad? Very good, excellent, Claudia. And Olivia, what is your example? I used to play Mika with my brothers. Okay. Nowadays, we have talk. ¿No han hablado o solo hablan? Apenas hoy en día apenas hablamos. Ah, we hardly talk. We hardly apenas. We hardly talk. Hardly. Okay. Yes. Very good. I used to play, right, Mika. I used right? Esa idea acá no la pronunciamos, solo es used, all right? Used to, no es used, okay? Solo used to, ajá. Very good. Thank you, guys. Excellent. Me gusta mucho. I like it. Another. Para los demás, ya les voy a dejar tareas. Hello, Luis Alonso. In next years, I will go to the USA for machinery purchase. You will go to the USA? Yes. For what? For machinery purchase. Oh, machinery purchase. All right. Purchase. Va a ir a comprar, yes. Purchase. Okay. Va a ir a comprar maquinaria. All right. Yes. Excellent. O puede decir to purchase machinery. To purchase. All right. To purchase. Yeah. Oh, pero está bien. De las dos formas se puede. Excellent. Okay. Michelle, what is your example? As a child, I used to watch cartoons. 5 years ago, I was studying at the university. Nowadays, I'm unemployed. Next year, I'm going to go to visit to my big sister. And in 5 years, I will study a master in immigration. Oh my God. Excellent. I am an employee. I am an employee. Ahora yo soy empleada, ¿verdad? So I don't play anymore. Me dijo, I was studying. Esa ING, un poquito más marcada. 5 years ago, I was studying. Me gusta porque ese no lo hablamos en esta ocasión, pero estamos hablando de un past progressive, ¿verdad? Lo que estábamos haciendo en 5 años, un past progressive. Ahí ocupamos was en lugar de is, pero con el verbo ING. Very good, Michelle. Me ocupó como 5 tiempos gramaticales. Excellent. I send you a high five. Muy bien. Jenny, you have your hand raised. Nowadays, I am learning English and I am in training on my work. You're in training. You're learning English and training at work. Está entrenándose también. Training? Capacitaciones. Ajá, está en capacitación. ¿Usted la está recibiendo o you are training people? ¿O usted está capacitando? In this case, I am, yo la estoy recibiendo. Pero I am in training. Okay, I am in training at my work, or in my office, at work también. Okay, excellent. Present continuous. Ahí ocupo un present continuous. Excellent. Anybody else, guys? ¿Alguien más? Natalie, ¿qué pasó, Natalie? ¿Por qué está tan callada, Natalie, ahora? Y José, ve, ahora no quiere decir nada, José. Come on, guys, vamos. Give me your example. Nowadays, we learn with a new technology. We learn about new technology, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? En estos tiempos estamos aprendiendo nueva tecnología.
Exactly. We are learning. Oh, ahí me dijo we learn. Nosotros aprendemos porque es un presente también. Ok, podrías decir también we are learning. Estamos aprendiendo. Ok, podremos ocupar los dos. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de un present continuous, estamos hablando de una acción, ¿verdad? Que es un poco más prolongada. ¿Sí? Y lo que nosotros hacemos todos los días es un simple present. Por ejemplo, yo me baño, yo estudio. Pero, por ejemplo, ahorita no estamos, por ejemplo, yo trabajo, I work. También ustedes trabajan, pero en este momento you're not working. Justamente en este momento no, ¿verdad? Pero sí está trabajando en una empresa y es un tiempo prolongado. Así que pueden ocupar ambos. ¿Ok? Pero más el present continuous específico para cuando estamos hablando. Like I am talking too much. Ya estoy hablando demasiado. ¿Ok? Anybody else? Le dejo tareas a los demás. A la one, a la two, a la three, a la four, a la five. José, tarea. ¿No? Example. Yes, teacher. Yes. Give me your example. I have three examples. Go ahead. Number one, has a shield. Child. Has a child. I used to play top with my cousin. Okay. Two, 5 years ago, I worked. Worked? As an auto mechanic. Okay. Trabajé. All right, very good. Simple past. Number three, next year I'm going to buy my own car. Hey, very good. Obviously, very good. Good job. I am next year. Repeat, next year. Excellent. Next year, I am going to buy my own car. Voy a comprar mi propio car. Okay, tarea. Se la dejamos entonces a Sonia. ¿Sí? No, Sonia. Okay. Entonces, give me your example. Okay. A few years ago, my cousins and I used to play when it the rain. To play it, all right, in the rain. Like, le gustaba mojarse, right? Today we got sick. We get sick. Get sick. Mire, antes como que agarraba más defensas uno, hoy unas gotitas le caen y ya se enferma. Yeah, Sonia, sí, yo también. I remember that. We used to play under the rain. Si nos gustaba andar debajo de la lluvia y no nos enfermábamos. Pero mire, hoy, nowadays, we get sick. Hoy sí nos enfermamos. All right. Haifa for you. Very nice examples, okay? Uh-huh. Catherine, are you there, Catherine? Vaya. No more examples. Tarea entonces para Gladys. 10 oraciones en pasado, presente, futuro. Griselda, 10 oraciones. Morena, 10 oraciones. Luis, Enrique, vaya. Ok, give me your example, vaya. Mire, si no les dejo tarea, no quieren participar. Ajá. Tell me. Ok, next year, I'm going to buy a new train. So I will gonna build my new house. You're going to buy your what are you going to buy? ¿Qué es lo que va a comprar, me dijo? Next year, I'm going to buy a terrain. ¿Va a comprar? Un terreno. A terrain. Okay, un terreno, terrain. All right? A terrain, all right? Terrain. So I will going to build build my house. Hey, that's a very, very nice project. Muy buen proyecto. Solamente le voy a corregir algo, ¿verdad? Y en muchas ocasiones a mí me pasó que decimos will y going to. Ocupamos ya sea will, ya vamos a hablar sobre ello, de hablar solo de will o de going to. Ambos no necesariamente van juntos. O solo digo, I will buy o I am going to buy. ¿Ok, Luis?
Así que will y going to no se ponen juntos. Se dice I will buy o I am going to buy. Eso va a ser la próxima clase porque sí tenemos bastante que practicar con el simple future porque son dos tipos de futuro, ¿verdad? Y para eso tenemos que ver el simple present, ¿verdad? Para el simple present del verbo to be. ¿Cuáles son las formas del simple present? Don Amílcar no me dijo nada. Le vamos a dejar tareas entonces. Yes, I say. You were the first one. Sí, sí, me acuerdo. Perdone. Vaya. Ahora sí, Griselda, vaya. Entonces Griselda no quiere tarea. Dice que no, vaya. Dígame, Gris. Que no le había escuchado bien. Other example, okay? Is with I 5 years. In 5 years, en 5 años? Okay. In 5 years, I will speak English for Beth and Joe. Okay, I will speak English perfectly. Voy a hablarlo perfectamente. For a better job, para un mejor trabajo. Okay, with this, thank you very much. Hoy sí, Morena, es la única que no me ha dicho ningún ejemplo. Ahorita. Ah, no, también Doña Gladys. Miss Gladys, you haven't said anything. Todavía no me ha dado un ejemplo. Vamos, Morena. Next year, I going to travel to Canada. Wow, very good. Solamente Morena, expresemos un poquito más esa M, ¿verdad? I'm going to travel to Canada. Very good. Okay, which part? Toronto. Toronto. Do you have relatives? ¿Tiene ahí familiares? Mire, guys. Yes. Relatives es familiares. My sister. Your sister lives there. Okay. Y puede decir, oh, because I want to visit my sister. Porque quiero visitar a mi hermana. Mm-hmm. Hablamos en futuro y hablamos en presente también. Okay. Relatives hablamos de familiares, ¿verdad? Las familias. O sea, en general, no la familia nuclear. Hablamos de nuestra relatives. Relatives. Mm-hmm. Ahí se lo puse en el chat. Relatives. 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 O relatives. En Canadá usan mucho la T. Ahí sí lo hablan bastante como británico, Morena. Entonces ellos dicen relatives. Y la T sí la pronuncian bastante. Okay. And finally, Miss Gladys. ¿Qué se me hizo, Miss Gladys? No se me olvida su nombre. Le vamos a poner el nombre para que escuchemos a Gladys. Yes. One, two, o le dejo, o me lo va a dejar para mañana. Mañana, teacher, la voy a hacer. Vaya, ponga de ejemplo todos los ejemplos que nos dieron los compañeritos y mañana nos ayuda. Vaya, le vamos a dar una pequeña introducción entonces al simple present y al simple future. Vaya. Tenemos las expresiones, ¿verdad? Para comenzar a decir algo, tenemos estas expresiones que ya vimos. Ahora, si estamos hablando de un simple present, simplemente miren, guys. Tenemos, obviamente, mañana vamos a seguir con esto, porque es un tema bastante amplio. It's a very extended topic. So, for simple present, we normally use, cuando estamos hablando en una afirmación, ocupamos un subject más un plus a verb más un verbo. En este verbo tendríamos que buscar ya sea que se hable con una ES, una S o una IES. ¿Ok? Cuando estamos hablando de terceras personas, obviamente a los verbos les agregamos estas ES o S. ¿Ok? Ejemplo. Si digo I work, pero si yo hablo de que mi hija trabaja o mi hermana vive ahí, mire, es que mi hermana vive ahí, por eso yo voy a ir. Oh, my sister lives. Ahí habla de my sister, que es el sujeto, ¿sí? Sí, my sister vive. Digamos, lives, con la S. Yo vivo, I live. Ella vive, con la S. She lives. ¿Ok?
lo vamos a dejar por el momento por acá, porque si me extiendo no vamos a terminar nunca. And I have another class, guys. Tengo otra clase en la que siempre llego tarde. Así que nos vemos mañana. See you tomorrow, por favor. Tomorrow. Cualquier duda, anótenla para el día de mañana, guys. Bye, bye. Have a